Hola chicas, hola chicos, hola de nuevo, porque llevo grabado ya tres vídeos, aunque vosotros lo vais a ver en momentos diferentes, pero me vais a ver siempre con el mismo look. Me he puesto el labial porque ya no tenía nada. Estoy bebiendo mi café y me dejo ahí parte de él. Bueno, pues ahora os traigo unas compras online, no son muchas, pero son de Siglan, una tienda que ahora os voy a enseñar, y Temu. Vamos a empezar por el de Temu, que es el más grande y el que más me incomoda aquí. Ya habréis visto seguramente el vídeo de las cositas de Temu que cogí, las primeras cositas que cogí, y veréis que hay cosas que no me gustan, que son, pues, como se dice en gallego, trapallada. Las que seáis gallegos, gallegas, vais a entender perfectamente. Es decir, pues cosas de muy mala calidad y que realmente son baratas porque no lo valen. Pero he visto esto, y esa la he visto en vivo y en directo. Se la he visto a una persona, a mi sobrina concretamente, y me ha gustado muchísimo. Así que he cogido una para mí y dos para regalar. Son fantásticas, muy muy buenas. Se trata de una mochila de cabina, una mochila de viaje. Está súper bien, súper súper bien. Tiene una cabida impresionante. Viene muy bien, tiene muy buena calidad. Bueno, pues el tejido del que está hecha, el material del que está hecho, tiene muy buena calidad y es realmente fantástico. Bueno, pues sabéis que ahora hay muchos viajes en compañías low cost, sobre todo para estos viajes de una noche, que no te admiten maleta de cabina, simplemente una mochila. Entonces, bueno, pues para esto está súper bien. Y viene así. Tiene para encoger o para abrir. Fijaros, abierta es así. Tiene, no pesa, no tiene, no es pesada, a pesar de que es tan grande, no es pesada. Va súper, súper bien, tiene un material permeable. Tiene aquí un bolsillo que va bastante protegido y va hasta aquí abajo. Luego tiene otro más pequeñito de lado, que también está muy bien. Bueno, este es chiquitín. Tiene para llevar dentro un cargador de móvil y cargar, o pues para escuchar música, para meter lo que sea ahí. Y detrás tiene este bolsillo que está muy bien, porque va apoyado en tu espalda, con lo cual está muy bien para meter pues billetera, llaves y demás. Las tiritas son súper reforzadas, están muy muy bien, muy 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 bien. Y tiene para coger en asa, tiene diferentes zonas para organizar uno lo que quiera. Una de las zonas es esta, viene así, viene para cogerse, para coger las llaves ahí, tiene una redecilla, aquí tiene otra y está muy bien. Es estrecho, pero está muy bien para llevar pues pequeñas cosas, incluido el neceser que también trae, que luego os lo enseño. Viene con un neceser. Es muy fácil de lavar, ya sabéis cómo ponen en las compañías muchas veces. Primero, si tienes que facturar, te cobran un dineral, pero hay otras veces que va saturado arriba y entonces te obligan, te las llevan para abajo y luego las tratan de una forma tremenda. Bueno, pues esta es lavable, bien lavable, sin problema. Aquí tiene otro departamento, que este es ideal, imagino que está pensado para eso, para llevar, va muy acolchado y es ideal para llevar libros, iPad, ordenador. Aquí mi ordenador coge perfectamente, y el iPad.
estaría muy bien. Y luego el departamento central, dejadme cerrar para que no se abra toda, el departamento central, que abre como una maleta, y que es como una maleta, está súper bien. Aquí quedaría cogido todo el fondo, está muy bien. Y aquí también, bueno, aquí está metida porque viene de estar doblada, y se cogería, y daros cuenta que tiene mucha, mucha cabida. Aquí coge, si la doblas bien, muy, mucha ropa. Bueno, pues genial, está muy, muy bien. Ya os digo que se puede recoger y no estirar toda, pero bueno, yo, sabiendo como soy, que empiezo a meter los por sí, acabo siempre llenando las cosas. Y bueno, esto me parece súper cómodo. Luego va sujeta, la puedes cerrar apretando desde aquí, va sujeta por aquí con apertura fácil. Abajo lo mismo, está muy, muy bien. Tiene que ser súper cómoda. Yo todavía no la he usado para viajar porque la acabo de recibir, pero me pareció tan buena que me cogí otras dos para regalar. Y el neceser, ya veis que viene también muy bien empaquetadito, y es un neceser muy normalito, pero que está muy bien de cabida, suficiente para un fin de semana, una noche, y que es así. Este es el grosor. Tiene aquí una redecilla con cremallera, y aquí las clásicas gomitas para meter tarritos. Está normal, muy bien. Así que muy contenta. Y ya veis, hay cosas en Temu que valen la pena y hay cosas que no valen la pena. Luego esta casa, que yo no conocía, Deluxe, esta, que estuve buscando, terminé mi esencia, la esencia de Elemis, que lleva ya 2 meses y pico conmigo. Es esta, es una esencia fantástica, pero es carísima. También es cierto que, ya os digo, me duró cerca de los 3 meses y tiene 100 mililitros. Necesitas muy poquita cantidad, y yo la uso, he sustituido el tónico por esto, y me va muy, muy bien a la piel. Voy a cogérmela otra vez, pero es súper, súper, súper cara. 75 y pico, dependiendo de las páginas, 79. Puse en el buscador esencia de Elemis, y entre todas las casas que salieron fui mirando, y esta era la que lo tenía de oferta, lo tenía muy barato. Os dejaré por aquí el precio porque ahora no lo recuerdo, pero era del orden de 30 euros cada tarro más barato. Así que, como la oferta era tan buena, me cogí dos para usar ya, porque llevo, tenía ganas de grabar porque ya me quedé sin ella. Ya la veis que esta está vacía, la tengo, la tenía aquí en productos acabados. Quería pues ya tener otra en reposición, aunque esta me va a durar mucho tiempo, porque no creo que la vuelva a encontrar con ese precio tan baratito. Esta viene con plástico. Yo no conocía esta casa, esta tienda, pero tiene de diferentes cosas. Viene plástico y viene así, las dos cajitas de la esencia, y que son estas. Ya veis que son dos iguales, las dos de 100 mililitros. A ver, para que la reconozcáis por si os interesa. Es una esencia fantástica, esencia hidratante antiarrugas. Y os enseño una, son las dos iguales, y es igual, exactamente igual a la que os enseñé. Lo que pasa que esta viene llenita. Es de la gama Procolaje, que ya sabéis que es la gama de Elemis que más me gusta, y la verdad es que estoy muy contenta con ella. Y entonces una ya la voy a dejar aquí, y la otra para reposición. Y creo que ya visteis un haul en el que os enseñaba las cositas de Siglan que me había cogido, las cositas que son viral, y que, bueno, hoy por ejemplo llevo el colorete y llevo el iluminador, pero bueno, es de todo el día, el iluminador ya poco queda,
Y el contorno, que ya veis, que aguanta lo que sea. Y muy bien. Lo único que no me gustó... Ah, bueno, y los polvos estos húmedos, ya sabéis. Los polvitos estos húmedos, que son exactamente igual que los Hydra de Beca. Exactamente igual. Y que van súper, súper bien. Y es un gustazo. Para, sobre todo para pieles secas, no reseca absolutamente nada la piel. Bueno, pues... quise probar alguna cosa más, ya que los productos me gustaron tanto, quise probar algo más. Y os confieso, ahora no me acuerdo muy bien. Fui cogiendo cosas que me parecieron, bueno, pues en la página. Está abierto porque pedí unos polvos de estos, los pedí para Lía. Porque me parecen tan, tan buenos, tan fantásticos, que los pedí para Lía y se los di cuando vino. Bueno, pues vamos... vamos a ver todo lo que tenemos. Bueno, viene un paquetito así, muy protegido. Es un labial, dice Long Lasting. Es un labial en formato barra. Es este. Ese, y es el... Period. Vamos a verlo. Viene todo selladito. Los envases de Sigland están muy, muy chulos. Están muy originales, con mucho colorido. Viene sellado también. A pesar de la caja, viene también sellado. La verdad es que el cuidado y la presentación, y sobre todo teniendo en cuenta los precios de estos productos, es fantástica. Es muy bonito. ¡Uy, qué color más chulo! Es estos colores que me encantan. Muy, muy bonito. Es cremoso, pero bueno, dice Long Lasting, ya veremos qué duración tiene. Desde luego, la estética es preciosa. Vamos con otro paquetito. Ya veis que viene todo súper protegido. Dice... Duo, es decir, que es un delineador más un lápiz de labios. Bueno, están muy chulos. Es que la verdad es que tienen una estética muy original. Es plástico, pero un plástico duro, bueno. Este es el tono del Warm Nutmeg. Nutmeg, no sé qué significa. Y por un lado está el delineador en color marrón retráctil, muy chulo. Uy, saqué mucho, a ver si va a romper. Bien, es marrón como el que os enseñé hoy en otro, de otra marca. Y uff, el labial también en barrita. Y es un marrón mucho más claro. Es para hacer el contraste más oscuro y más claro en el labio. No sé si será demasiado contraste, pero bueno. También es jugosito, pero mate. Bien, otro producto. Esto es un pack de labiales líquidos que tengo mucha, mucha curiosidad. Son unos colores chulísimos. Y ya veis, viene con sellado con plástico. En su cajita, es que la verdad es que unas cosas que tienen un precio, bueno, iréis viendo los precios, tan ajustado, tan pequeño, y que tenga estas presentaciones cuando grandes marcas que te cobran un dineral por un labial ni por asomo vienen así. Y bueno, pues cutrean, perdonadme la expresión, pero cutrean
todo lo que son envases y demás. Bueno, son colores parecidos pero no iguales. En nudes rojizos, amarronados. Mira qué monos. Y vamos a verlos. Iba a limpiar, pero fijaros, ahí está, fijo, fijo. Los otros, el labial sí, pero el lápiz no. En estos no os puedo enseñar el nombre porque es pequeño, ¿no? Lo siguiente. Pero mirad, el más oscuro es el Cosmopolitan. ¡Wow! Tiene un... me encantan estos nuevos que vienen en algunos labiales. Estos nuevos aplicadores son como unas paletas planas. No tienen esa tela que se estiraba y que después te deja manchado. Son muy buenos para esto. Uf, es un rojo sangre muy, muy oscuro. Pensé que era muy, muy oscuro. Para mí no sé. Bueno, ahí no lo veis tan oscuro, pero es oscuro, es. Luego, el siguiente es el Mushing. Con el mismo aplicador. Se parece bastante, pero no es tan rojo. Es más amarronado. Ahí yo casi los veis iguales, pero no lo son. Y el último es el Damsel. Y este tiene que ser, es mucho más claro. Sí. ¡Ay, qué bonito es este! Me encanta. Este me gusta mucho. Mucho, mucho. Pues vamos a dejarlos ahí a ver qué tal. En principio, bien, tienen un olor muy rico. Como un perfume floral. Bueno, aquí hay otro paquetito. Estos son sombras en crema. Tienen una pinta preciosa. Es este pack. Que viene una en dorado, otra en dorado más tirando al bronce y la otra en plateado con chispitas de muchos colores. Pero esto debe tener una purpurina tremenda. Este pack se llama North Star. Este tiene el aplicador también muy parecido, no es exactamente igual, no es tan plano, pero muy parecido. ¡Oh, qué bonitos son! Son puro brillo, ¿eh? No sé si lo veréis. Es puro, puro brillo. El que es así más tirando al bronce, como más anaranjado. Lo que veo es que saca muy poco producto. Cuesta bastante sacarlo. Tiene un escurridor como muy fuerte. Es el Celestial. Es que ahí casi los veis igual. Casi los veis iguales y no son iguales. Y el plateado es el Starlight. Es que esto para ponerlo en el ojo debe costar bastante, ¿eh? Ya os contaré, pero debe costar bastante. Para cubrir, imagino que es para poner un toque en el medio, porque si no costaría bastante, porque no cubre, si os fijáis no cubre, es como un toque por encima. Y estos ya están secos, y eso que puse unos swatches bastante cargaditos, están secos ya. Seguimos, aquí hay otro paquetote. Ah, este es un bálsamo, es un bálsamo desmaquillante, no me acordaba ya. Es este. Fijaros. ¿Veis cómo es? Tiene unos envases que me gustan mucho. Tiene ahí como dos partes. A ver. Ah, en un ladito trae la cucharilla para cogerlo. Ah, está muy bien.
Todo tiene un ligero perfume floral. Es así, blanquito. Y lo vamos a probar ahora mismo, porque lo vamos a probar con esto. Uf. No sé si cogería mucho. Sí. Se deshace todo en aceite, mirad. Sí. Qué guarrada. Pero claro, daros cuenta que son labiales. Buah. Vamos a utilizar las toallitas de algodón, estas de Primor, que me parecen una maravilla. Bueno, aún habría que darle otro poquito, pero está muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. De todas formas, una vez que lo haya probado bien, ya os iré diciendo. Pero está muy chulo. Y el detallito me encanta. Que viene además fuera. Está, a ver, ¿lo veis? Ahí. Está muy, muy chulo. Quedan dos o tres nada más. Una sombra en stick. Esa. Es así. Digo que debe ser doble por los dos colores que aparecen aquí. Solo pone ros. Oh. Es un poco difícil de aplicar esta sombra. Porque mirad. Mirad cómo viene. No sé si veis los dos colores. A ver. Ah. Hace. Mirad qué efecto más bonito. No sé si lo veis. Por un lado. A ver si consigo que lo veáis mejor. Ahí está. Por un lado plateado. Un poco más plateado, lo que pasa que luego se mezcla, ¿eh? Y por otro más oscuro. Tiene muy buena pinta esta sombra, es muy muy bonita. Un lápiz de cejas que tenía muchas ganas de probar. Porque ya sabéis que los lapicitos estos son bastante caritos para lo que es realmente. Para el trocito de mina que traen. Y este, pues no, es muy baratito. Es el color taupe. También vienen dentro de las cajitas como muy protegidos para que no se golpeen. ¡Wow! ¡Qué pinta tiene! Mirad, mirad qué estética. Es que tienen una estética fantástica. Por un lado, uy. Oh, por un lado es un delineador rotulador. Buah. Por un lado es un rotulador. Y por el otro es el lápiz. Es un lápiz muy finito, del tamaño más o menos. El grosor de la mina es pues muy parecido al de Sephora o al de Kives, quizás un poquito más fino. Y es mucho más claro que el rotulador. El rotulador para delinear. Y eso. Bueno, eso lo voy a probar ya. Mañana sin falta. Y ya os contaré. Cuando edite el vídeo, pues ya os cuento. Y quedan dos cositas nada más. Es un eyeliner en gel negro, claro. Bueno, os lo pongo ahí para que lo veáis. Ese black es plástico, es negro negro. Bueno, ahí eso no le vamos a meter el dedaco. Y por último unos
unos parchecillos que vienen así y que ya imagináis que por la forma es para poner, para que no caigan las, vale, para diferentes cosas, para que no caigan los brillitos y también para ayudar al delineado. Ah, viene como una tirita, parece un esparadrapo. ¿Fijáis? Entonces se saca de aquí y se coloca pues tal que así, para hacer un delineado o bien para luego para evitar que es un poco fuerte, te sacará el maquillaje por aquí, pero bueno, hay que probarlos. Y ya está vacío el paquetito, unas cuantas cosas. Cuando edite ya os contaré qué tal van y ya os iré diciendo notitas de cómo ha ido cada cosa. Bueno, pues la sombra tampoco se mueve y tiene una pinta fantástica esta sombra. Bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis visto cositas interesantes. Yo creo que estas de Siglan han estado muy interesantes y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos. Y aún nos portamos bien. Chao, chao.